Miren todo lo que hay. No tengo ni idea de qué pescado es este o qué sea esto. Pareciera una raya, pero no lo es. Lechugas rellenas, chiles hojaldrados. Yo nunca había visto esto, un chile hojaldrado. Wow, tienen muy buena comida porque déjenme decirles que se antoja, e inclusive tienen chile en nogada acá a 449 el kilo. Hay una persona tomándose una champaña mientras hace su mercado. ¿Por qué no? Es que miren hasta la zona de cobros, ¿no? Es elegantísima. Es como si fuese una rueda de la fortuna, pero de autos. Claro, lo único difícil sería cuando me pregunten, mira, ¿y dónde vives? Y yo, mira, vivo en Tlacoclo. Me vuelvo un 8. ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. Día nuevo, video nuevo. Hoy estamos caminando por la colonia del Valle Centro. Yo nunca he probado este platillo que tenemos acá y me parece una increíble idea. Enchiladas de chicharrón en salsa ranchera con salsa verde, cilantro y fideo seco. Si me preguntan, yo le quitaría el fideo seco. Yo, de hecho, si las pido, le diría, por favor, sin los fideos. Pero vaya, eso debe ser una genialidad que probaré muy pronto. Miren, 109 pueden encontrar paquetes en México. Les trae su caldito y un agua del día, más 3 enchiladas de chicharrón. Jesucristo, qué ricura. Este que tenemos acá, la vía Ángel Urraza. Bastante, bastante concurrida siempre. Yo no sabía la frecuencia que puede tener los aviones uno tras de otro hasta que llegué a México. O sea, es impresionante. Eso es uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro. O sea, pueden pasar menos de 3 minutos cuando pasa el otro. Y si eres una persona que es muy sensible al ruido, entonces te recomiendo que busques qué zonas de la Ciudad de México no se alcanza a escuchar, porque de acuerdo a la zona, pues no pasan, ¿no? No es como su vía, entonces no se escuchan mucho. Así que te recomiendo que busques, pero por lo menos en esta zona en la que estamos, pasan y pasan muy seguido y se escucha cada rato con muchísima frecuencia hasta por lo menos las 12, 1 de la madrugada. Ya después a esa hora comienza a bajar la frecuencia. Aquí va otro, ¿ven? Y no ha pasado, no les digo, como 3 minutos habrán pasado cuando mucho. Entonces, eso es importante comentarlo, porque si hacen bastante ruido, aunque no lo crean. Nos hemos encontrado un City Market La Comer. Miren, yo nunca he entrado a uno, así que ha llegado el momento de ver qué hay acá, qué venden, qué hay de nuevo. Vamos a subir. Bueno, creo que es un lugar finolis, pero vamos a ver. La verdad es que no tengo ni idea. Tiene toda la pinta de que es un supermercado costoso. Bueno, en efecto, esta es la zona de las frutas y verduras. Miren, una pera que viene con una cinta y esto para que no se mayugue, diría yo, para que no se golpee con otras. Bueno, simplemente bastante fresa. Kiwi dorado, un kiwi que yo en mi vida he probado. O sea, lo abres y no es verde, sino que es sun gold. Oh my god, dorado. Wow, no sabía que esto existía. Vainilla fresca, miren, en tubos de ensayo, que cuesta 289 pesos. Wow, bueno, ni qué decirles, ¿no? Preciosísimo supermercado. Miren esto, es una absoluta belleza. Productos sin azúcar, sin gluten, orgánicos. Una locura todo lo que hay acá. Miren, aquí está la propia máquina y la gente te rebana en vivo y directo. Me imagino que la persona ahora no está, pero miren, ahí está todo lo que ha rebanado durante el día. Maravilla. Miren, este piso está más limpio que mi alma. No, en verdad, mi alma está más limpia. Ok, zona de pescados. Tenemos pulpo, miren. Hay camarones, langostinos, camarón blanco, todo tipo de cola de langosta, por ejemplo. Miren todo lo que hay. Y obviamente pescados también. Bueno, esto no lo puedo creer porque también hay
¿qué es esto? Como no tengo ni idea de qué pescado es este o qué sea esto. Pareciera una raya, pero no lo es. Porque tiene, miren, cola de pez. Por supuesto, salmón fresco, atún fresco. Y todo se ve bastante bien refrigerado y limpio, debo decirlo. Amigos, la verdad es que yo creería que hasta ahora este es el mejor supermercado en el que he entrado en México, en la ciudad. No sé si haya otro, déjenlo en los comentarios. Pero estoy flipando, En esta zona de chorizos y de carnes, todos los cortes habidos y por haber, por supuesto. También venden comida lista, como por ejemplo lasaña, pechuga, la parmesana, pasta, por ejemplo. Tienen también fusilli, tienen de todo, ¿no? Berenjenas, pechugas rellenas, chiles hojaldrados. Yo nunca había visto esto, un chile hojaldrado. Wow, tienen muy buena comida porque déjenme decirles que se antoja. E inclusive tienen chile en nogada acá a 449 el kilo. Y también empanaditas por si se te antojan. ¿Qué les digo yo? Estoy anonadada, estupefacta, Esta es la zona de las carnes frías, quesos. Y pues, ¿qué les digo? También, por supuesto, tienen un montón de opciones nacionales, internacionales. El que sencillamente gustes. A ver, miren, me muero por ir acá a la zona de panadería. Y esta es una zona que se llama Pinchos. Miren, como para picar, hay una persona tomándose una champaña mientras hace su mercado. ¿Por qué no? Tomándose algo acá. Una maravilla, Cestas de pan donde todo se ve divino. Yo quisiera llevármelas todas a mi casa. ¿Por qué no hay una pizzería también acá adentro? Miren. Dios, la verdad es que impactada. Qué maravilla de panadería. O sea, simplemente una locura esto. Además, amigos, que todo se antoja es cómo cuidan, ¿no? Los detalles de las cestitas. Son los cuidados siempre que existen en los supermercados mexicanos que a mí me impresiona que todo se antoje y todo se vea tan bien además. Zona de repostería. Miren todos los pasteles. ¡Ay, Dios! ¡Wow! Miren, todo se antoja. Miren esto. Bueno, yo nada más les voy a poner esto para que literalmente se antojen. Pasteles, miren esto, miren esta belleza de pastel. Es que ni siquiera dan ganas de comérselo. Bueno, sí, sí dan ganas, pero perfectamente decorados y perfectamente hechos. Y obviamente, miren, bombones. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Flipando, Obviamente, si hay esto, hay una gelatería. Si quieres un heladito, claro, cómo no, claro que yes, también te lo tenemos, también te lo hay. Y cafetería, donde puedes sacar todo tipo de cafés. Heladería, cafetería, donde te puedes tomar hasta un té. ¿Qué les digo? Entonces, la experiencia de hacer supermercado no es solamente esto, sino que puedes hacer varias cosas, ¿no? Es impresionante, o sea, puedes venir aquí a comerte un helado, a tomarte una champaña mientras haces... Miren la zona de los vinos. No, esto es increíble. Solamente estaría acá nada más a caminar y ver. A ver todo lo que hay. Miren qué maravilla, ¿no? Todo organizado por países. Chile, Australia, vinos de diferentes partes del mundo. Belleza. Es que miren hasta la zona de cobros, ¿no? Es elegantísima. Todo muy elegante, la verdad. Esa sería la palabra perfecta para definir este supermercado. Un supermercado elegante, tal cual. Bueno, amigos, ya hemos dado la vuelta en todo el supermercado. Y pues sencillamente para flipar. Increíble. Miren, le ponen banderitas a los quesos de acuerdo al país, ¿no? Una maravilla de lugar. Literalmente un supermercado gourmet, podría decirse, ¿no? Mi próxima meta, venir a hacer el supermercado aquí y luego tomarme una champañita, un vino por acá, en la zona de Pinchos. Hasta las máquinas de autocobro, miren. Todo de 10, les digo, 10 de 10, absolutamente. Miren, tiene hasta una zona City Fresh, donde hay fruta fresca, gomitas. Una maravilla, la verdad.
Ya creo que hemos recorrido suficiente, pero simplemente maravilloso todo lo que ofrece. Bueno, adiós supermercado ostentoso, hora de partir. Y pues me encantó entrar y conocerlo. Wow, impresionante City Market. Yo que creí que ya había conocido la mayoría de los supermercados acá y que nada podía sorprenderme, pues me había equivocado. Wow, wow, miren este parking completamente inteligente. Estoy impactada porque no lo había visto antes. Me encantaría que subieran o bajaran algún auto, pero la verdad está bastante vacío. Y miren, se ve que funciona con un tema de movimiento de planchas, ¿no? Y va subiendo y va bajando los autos. Increíble, literalmente se llama P-Smart Parking México. Es acá, ¿no? Entonces acá suben los autos y de alguna forma esto puede subir o bajar la plancha. Miren, impactada, les digo, el tema de ahorro espacio vertical. Es como si fuese una rueda de la fortuna, pero de autos. Increíble, increíble. Miren, allá arriba hay uno, aquí está. Miren, aquí se ve cómo está como la cadena que hace que gire, que se mueva, ¿no? Me encantaría, pero no sé moverlo, sé. Nos hemos encontrado un parquecillo que se llama Jardín del Arte. Voy a cruzar a ver qué onda. Jardín del Arte o Parque Tlacoquemecatu. Wow, creo que sí, Tlacoquemecatu, creería yo que es. De hecho, ya estamos en esa colonia. Colonia Tlacoquemecatu. Wow, complicado decir. Vamos a entrar a conocer. Miren, qué lindo. Ay, Dios. Miren todo lo que nos puede traer un recorrido. ¿No les parece maravilloso? Una iglesia bastante sencilla, como pueden notarlo, observarlo, verlo, pero además bastante bien cuidada, lo cual está muy bien. Muy familiar el parque con sus canchas de básquet, sus juegos para los niños acá. Como siempre, los parques de acá siendo una maravilla, ¿no? Y miren por lo menos este parque, todo para los niños, o sea, muy bien equipado. No es cualquier parque, ¿no? Miren. O sea, para los niños de la comunidad, increíble. Buena zona para vivir, amigos. Me ha gustado. ¿Qué les parece a ustedes esta zona? Linda, me gustó el parque, me gustó el supermercado. Tiene buenos restaurantes, edificios. Se nota así como una paz, como una calma. Miren, muy bien. Aprobada esta zona de Tlacoquemecatl. Claro, lo único difícil sería cuando me pregunten, mira, ¿y dónde vives? Y yo, mira, vivo en Tlacoquemecatl. Me vuelvo un 8. Pero nada que la rutina no concrete, lo podría llegar a decir. Bueno, diría la del Valle. Estamos re cerca. Benito Juárez, por supuesto. Miren, un paseador de perro por la zona. Muy bien. Bueno, amigos míos, gracias por ver el video. Nosotros seguiremos aquí al paseador de perros. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perros. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, @matolosa, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.